Vamos entonces aquí desde esos dos minuticos, lo que nos fueron contando nuestros centros de apoyo universitario y todas las personas con las que nos encontrábamos. Hablan de la tarea de motivar al estudiante, nos dicen, a ver, ¿desde dónde nos lo dicen? Desde Bosa. Nos dicen, una de las principales tareas del docente es motivar al estudiante para que siga aprendiendo, para que no deje atrás sus estudios y logre salir adelante. No cambiar el camino correcto por el camino de las drogas, por la delincuencia. Esa misión solamente se da a través de la experimentación. Ellos hablan un poco del desarrollo ciudadano, ¿sí? Que es la experiencia del docente dentro y fuera del aula, profesora Cindy, que va más allá del aula, cuando el estudiante se encuentra ocupado haciendo muchas cosas, desde esa experiencia él ya ve, pasa a un segundo o tercer plano otras cosas que haya, porque considera que en el conocimiento, en esa lectura de la que usted habla, hay un horizonte importante para ver. Sí, es importante que los docentes, padres de familia, no olvidemos algo, y es que la educación comienza en la casa, y los principales responsables de la educación en cuanto a valores son los papás. Lo que pasa es que la educación ha pasado a ser como los docentes han pasado a ser como estos hogares, donde jardines, donde van y colocan a su bebé y va, me hace el favor y me lo educa y me lo cría. ¿Hogares de paso? Ya los docentes somos más nanas que de pronto docentes para algunos padres de familia, pero sí es bueno recordar de vez en cuando, señores docentes, padres de familia, que la educación comienza desde la casa. Dos, no es llenar a nuestros estudiantes de actividades. Salen a las 2 del colegio, de 3 a 4 música, de 4 a 5 canto, de tal a tal educación física. Y ya por la noche, entonces, si hay tiempito, nos vemos. No, porque es lo peor que ha podido pasar en la sociedad. Ocupar a nuestros hijos para poder nosotros trabajar tranquilos y entonces no hay afán. Y entre más pequeñito me lo reciba en una institución, mejor. Ay, gracias, mire, me lo cuidan. No. Hay que brindar ese espacio. Y en las comunidades indígenas, en los pueblos afros, yo he visto que se ha podido hacer. Entonces, por ejemplo, hay una hora de más en el horario donde se hacen las tareas en el colegio con la guía de los docentes, y así el estudiante va a la casa. Y hay lugares en la selva, hay lugares en el Chocó donde los estudiantes tienen que irse en una canoa por muchas horas para trasladarse. ¿Y qué llegan a hacer a la casa? Pues a trabajar. La casa no debería ser un espacio, y voy a decir algo muy, 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 muy tenaz, porque de pronto muchos no van a estar de acuerdo, pero la escuela no, la casa no debería ser un espacio para hacer la tarea. La tarea se debería desarrollar en el colegio, porque la casa es un espacio para que se genere la otra parte del aprendizaje, que es al lado de papá y al lado de mamá. Porque el estudiante tiene que también fortalecer esos lazos familiares. De lo contrario, la escuela no puede asumir eso. Y el problema de los profes es que hemos asumido esas tareas de cuidar bebés, de educar bebés, de enseñarles a comer, de cambiarles pañales. Y de pronto es responsabilidad de nosotros. Lo hemos recibido calladamente. Entonces llega el momento en que se debe decir que no, ¿no? Desde su pía calda nos dicen, yo pienso que los docentes en el aula todos los días transforman el conocimiento de los estudiantes. Cada enseñanza nueva genera un aprendizaje y por lo tanto una experiencia grata para el docente, algo así como estar agradecido por hacer la labor que hacemos. Así sea, lo más mínimo que aprendieron hoy en su clase fue una enseñanza y es valiosa tanto para usted como para el docente. Estudiantes y docentes se retroalimentan del mismo conocimiento. No es mínimo. Nunca lo que un docente siempre haga es conocimiento. En el salón de clase es mínimo. Porque el hecho de que usted miró a un estudiante y le sonrió, eso no es mínimo. Ese niño necesitaba la sonrisa. ¿Sí? El hecho de que usted va y le dice, oiga, venga, le doy un abrazo. Eso no es mínimo. Transformar y trascender. Sí, nunca lo que un docente haga en el salón de clases. De acuerdo. Nos dicen en Montelíbano, desde a la ciencia, lo aplica desde su hogar. Como estábamos haciendo la pregunta, ¿cuál era el proceso de experimentación? Claro. ¿A dónde va? Y dice, la aplica desde su hogar, separando los residuos. Nos habla de algunos ejemplos.
en una forma de, es una forma de reciclaje. Lo llevamos al aula de clase y le contamos a nuestros niños la experiencia y con eso se retroalimentan todos. No todos reciclan igual, no todos reciclamos igual, unos con un nivel de detalle distinto. Para nuestros niños, para que nuestros niños vayan teniendo cultura del medio ambiente, cada uno lo debe hacer desde su casa. Y ahí volvemos un poco a la casa, como nos estaba diciendo la profesora. Vaya a la casa y experimente desde los hábitos de la casa, pero déjele a la escuela la tarea. Núcleo fundamental de la sociedad, la familia. Artículo 42 constitucional. Núcleo fundamental de la sociedad, la familia. Y ahí sigue. Pero es el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia. Raquel, llega el señor a la casa, golpea. ¿Su mamá está? No, mi mamá mandó a decir que ella no estaba. ¿Por qué? Sí. Lo que dice esta señora es cierto. No basta con regañar y ser cantaletudas, mamitas. Y lo somos. Seamos ejemplo. Le voy a contar, profesora, una experiencia que tienen en el Doncello. Se llama Festival de la Ciencia, la Tecnología y el Emprendimiento. Y es una feria en la que los docentes, que realizan los docentes en los colegios para los estudiantes. Cada estudiante muestra un experimento en física, en química. Para realizar estos experimentos, los estudiantes despiertan el interés por leer, practicar, investigar para obtener un producto y para mostrarlo a la comunidad. Y en ese momento estamos generando, creería que yo, laboratorio e interdisciplinariedad, porque ahí están todas las materias inmersas más la experiencia de ese estudiante. Ahí hay una experiencia importante que realizan en el Doncello y en varios lugares. Y nos dicen aquí en Argelia, Cauca, siento que sí he experimentado dentro de un aula, porque para mí ha sido nuevo compartir con estudiantes. El conocimiento lo adquiero cada día desde mi aprendizaje y lo adquiero desde el aprendizaje de los niños. Bien. Interesante. Nos dicen por aquí, la alfabetización de adultos y los jóvenes enfocados en el perdón y la reconciliación. Y volvimos a salirnos del laboratorio de ciencias y nos vamos nuevamente a experimentar desde la vida misma. Lo que pasa es que misma. Lo que hacen en la ¿sí? feria y lo que dice aquí el compañero frente al perdón y la reconciliación es que toda institución educativa debe convertirse en laboratorio de paz. Nos dicen desde Medellín nuevamente, nos dice Juan David, considera que parte primero a los alumnos de un cuestionamiento. ¿Por qué están? ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? Parte del ser. Nos dicen desde Agua Chica, las TIC son beneficiosas, pero están aperezando a los estudiantes. Porque destruyen la creatividad y no, si no hay control y orientación. Todo extremo es vicioso. Sí, claro, definitivamente. ¿Sí? Creo que ahí hay un tema de control que es claro para ustedes, profesores, y para los que no son profesores o padres de familia, es clarísimo y es muy cierto. Bueno, se llegó el final de nuestro momento. Con estas ganas de conversar en las que andábamos, nos quedamos con mucha información. Hay que invitar a estos dos conferencistas nuevamente porque definitivamente quedamos picaditos, tocaditos de ese conocimiento. Hay mucho más que decir, pero quedamos ahí. Raquel, pues a mí sí me gustaría agradecerles a todas las personas que nos escucharon y que nos permitieron como acercarnos, pero también por sus aportes. Cada cosa que se lee aquí, que debería ser sistematizado, porque eso es investigación, porque eso es aporte, respetando cada uno de los CAO que de pronto colaboró cada una de las personas. En realidad para nosotros es aprendizaje, o sea, lo último que se lee, las dudas que ustedes tienen, que de pronto no se alcanzaron a leer todas, eso es aprendizaje para nosotros como docentes. De todas maneras, yo a Raquel muchas gracias por haberme permitido estar acá, a ustedes por haberme escuchado y al profe Freddy, porque yo siempre le aprendo cosas al profe Freddy y a veces hasta me lo opongo. Sí. Que así debe ser, ese es el principio del conocimiento. Profesor Freddy, le voy a leer antes de sus conclusiones dos participaciones. En el módulo de comunicación que imparto en un diplomado, una alumna cambió su manera de vestir después de aprender que todo comunica. Y ahí hizo experimentación. Eso nos lo dicen desde Montería, nos lo dice Diana Ortega. Y nos dicen por aquí, muchos comentarios de los asistentes, bueno, por acá, es que por aquí vi uno
que nos hacían adicional, allá, por acá, por acá, por acá, quisiera leerlos todos y el tiempo no me da, pero no me da ahora, pero sí vamos a dar respuesta al foro del mismo. En el tiempo todo es, todo se experimenta. Eso quiere decir que desde muy pequeños hasta muy grandes, esos mayores que estamos allá todavía podemos experimentar. A mí me da una gran tranquilidad haber estado con ustedes el día de hoy, es que pensé que ya todo lo había aprendido, profesores, y ahora entiendo que no, voy en el 0.01,11 del universo del conocimiento, profesor. Así estamos. Sócrates decía, solo sé que nada sé, ¿cierto? Entonces, imagínense, para llegar a conocer algo, ¿qué se necesita? Yo simplemente les doy las gracias, ¿cierto? A ustedes que están allá detrás de cámara. Raquel, gracias por la invitación. Mi profe Cindy, muchísimas gracias por esa experiencia. De verdad que es algo muy formativo y muy lleno de vida para mí poder compartir este espacio. Recordemos que nosotros no la sabemos todas. Somos principiantes en este cuento del conocimiento, del saber. Y yo sí les dejo de pronto una tareita a todos, y ella muy, muy sistemática, ¿no? Y es cuáles son los métodos en los cuales nosotros utilizamos para hacer investigación dentro y fuera del aula de clase. ¿Cuáles son los métodos de investigación para dentro del y fuera del aula de clase? Pues esa podría ser una pregunta mientras ahora les vamos mostrando, ya finalizando nuestra conferencia, podrían ir respondiendo a esta última pregunta. Yo tengo otra aquí. Una experiencia, una institución educativa donde los niños tenían diferentes problemas socioemocionales. Ellos tenían muchos problemas de convivencia. Un docente en formación, Ángela Flores, propuso una asamblea del afecto, ¿sí? Donde los niños podían demostrar sus miedos, expresar sus sentimientos, y con ello se generó empatía, mejorando un ambiente escolar cálido. Imagínese haciendo nosotros experiencia, experimentando desde la emocionalidad. Claro. Apreciados centros de apoyo universitarios, participantes, ha sido un placer haber podido participar con ustedes. Que nos hayan podido contar, síganos contando las experiencias, síganos contando cómo han vivido ustedes esa experiencia de ser el docente que ha podido ser. Una última coñita, la Corporación Universitaria del Caribe SECAR tiene formación pedagógica a la disposición de todas las personas. Tenemos programas de licenciatura en pedagogía infantil, tenemos licenciatura en inglés, tenemos una especialización muy acorde y muy anillo al dedo y muy acomodada a lo que nosotros estuvimos viendo hoy, especialización en investigación e innovación educativa, para seguir reconstruyendo en esos saberes, para que seguir entendiendo que en este universo de conocimientos, ustedes como maestros son la tabla de salvación a absolutamente todo lo que en lo social no se ha podido dar, lo que en lo científico no se ha podido dar. Solamente profesores bilingües, profesores que forman a los niños, docentes investigadores, innovadores, y desde el emprendimiento le pueden dar transformación. Solo hacemos patria a partir de unos excelentes docentes como son ustedes. Como dijera la profesora Cindy, mil y mil gracias por habernos permitido este espacio, por haberlos podido escuchar, haber escuchado de ustedes todas estas participaciones. Yo voy a dejarlos aquí con las fotos para finalizar. Una excelente tarde para todos y vamos entonces a mirar nuestras fotos. Nos quedamos con la presentación, profesor Freddy. Vamos a empezar a bajar aquí. Bueno, ahí subimos y bajamos. Sí, ahí. Y más arriba, más arriba, más arriba. Aquí tenemos a Guachica, más ahí, bajemos ya otro poquito, ahí comencemos con las fotos. Yo les voy a ir contando quiénes fueron sus compañeros de conferencia, señores. Bajemos un poquitico que ahí se vea en la parte de arriba. Aguachica, Aguachica, tenemos aquí a Aguachica, muy bien. Sigamos. Tuvimos, suba un poquitico, profesor, porque no alcancé a leer aquí. Tenemos a Bosa, el equipo de Bosa, en Bogotá. Tuvimos a Facatativá con el ejercicio, muy bien. Aquí tenemos a Pasto, el Centro Asociado de Pasto. Tuvimos a Aguachica, muy juiciosos aquí. Vamos a seguir bajando. Otros compañeros que nos acompañan. Montelíbano, en el sur de Córdoba, norte de Antioquia. Por aquí tuvimos más foticos por acá, aquí. Nos estuvieron acompañando de El Paujil, en el departamento del Caquetá.
El Paujil y sus alrededores. Por aquí, ¿quiénes estuvieron? El Paujil nuevamente. Bajamos por aquí. Montería. Estuvo Montería y Tierra Alta, todos muy conectados. Tuvimos a Tierra Alta, muy bien. Juiciosos y participativos. Bueno, estas las que pudimos mostrar, las otras tenemos aquí. Me quedo de tarea, profesores, mostrarles la... que subirles estas fotos al foro. Una excelente tarde para todos y una y un buen fin de semana acompañado de educación. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Bueno, hasta pronto.